Hola, gracias a todos por visitar este su canal Miriam Creations. En este proyecto les voy a enseñar a hacer esta hermosa bufanda con capa. Y lo que voy a utilizar es un Lion Brand super abultado, un gancho del J575 milímetros, tijeras y unas marquitas porque vamos a dar varias vueltas. También voy a usar este otro hilo, que no es tan súper abultado como el rojo, pero le va a dar un contraste bonito a nuestra bufanda. Vamos a comenzar haciendo nuestra bufanda. Ustedes se miden el largo que quieren su bufanda. Entonces, esta puntada que les voy a enseñar es súper fácil, la puede hacer cualquier principiante. Y lo que vamos a hacer es hacer nuestras primeras tiras de cadenas. En mi caso yo voy a hacer 101, se usan números impares. Ustedes pueden hacer 199, la cantidad que deseen para su largo de la bufanda. ¿Okay? La forma en que yo inicio mis cadenas es así. Yo hago un lazo y por ese lazo comienzo haciendo mis cadenas. Entonces vamos a hacer 199 cadenas. 2, 3. Disculpen, yo hice 209. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer nuestra tira de cadenas, medirla, y ya cuando la tenemos, cuando ya tenemos nuestra tira de cadenas, lo que vamos a hacer es regresarnos por toda la tira de cadenas. Lo que vamos a hacer es regresarnos con punto alto. Y la forma de que yo hago mis puntos altos, bueno, tengo mis 201 cadena aquí, voy a hacer 3 más para darme de vuelta en mi segunda vuelta. 1, 2, 3, hago una lazada y me devuelvo en la cadena número 4, que viene siendo mi 201. Ahí ya con las cadenas y yo ya tengo 2 puntos altos. Y me devuelvo cadena por cadena haciendo mis puntos altos. Saco 1, saco 2, saco 3. ¿Ven? 1, 2, 3. Esto lo vamos a hacer por toda nuestra vuelta de cadenas. Para comenzar a hacer nuestra tercera vuelta, vamos a necesitar tener toda la tira de cadenas en puntos altos para que comencemos nuestra segunda vuelta. Aquí yo ya tengo mi tira, esta es una pequeña muestra donde les voy a enseñar las puntadas, pero aquí así es como quedan nuestros puntos altos. Yo aquí ya tengo mi larga tira de la bufanda, de cómo va quedando. En esta pequeña muestra les voy a enseñar. Cuando vamos llegando a la orilla, esto es lo que vamos a hacer. Terminamos hasta la orilla, y para devolvernos en nuestra tercera vuelta nos vamos a devolver con el color, con el segundo color, y lo vamos a hacer como vamos a tener que estar cortando en cada orilla el color que sigue, lo vamos a hacer de esta forma. Llego a mi última cadena, subo con una cadena, porque va a ser medio punto del otro lado. Le doy la vuelta al tejido y en esta segunda voy a hacer un segundo medio punto de color rojo. Mi tercer medio punto, vamos a tener 3 puntos en la orilla, en cada orilla. Mi tercer medio punto lo voy a hacer con el color de contraste. O el segundo color. Entonces ahí ya
tengo mi tercer medio punto con este color. Vamos a recoger un poquito ahí para que no se nos suelte, para que no se afloje. Las puntas, cuando venimos de vuelta, las vamos a ir escondiendo en el mismo tejido, así que no se preocupen por las puntas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer tres cadenas, una, dos, tres. Tenemos tres medios puntos al iniciar. Vamos a poner una marquita en el primero. Uno, dos, tres al iniciar, tres cadenas. Y vamos a brincar una, dos, y en la tercera vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente, una, dos, tres cadenas. Y en la tercera vamos a hacer punto bajo. Así por toda la vuelta. Tres cadenas, dos, tres, una, dos, tres, punto bajo. Una, dos, tres, una, dos, tres, punto bajo. Y aquí nos quedan los tres puntos de la orilla. En esta siguiente, cuando ya han hecho toda su vuelta de tres cadenas, tres puntos bajos, recuerden que al principio les dije tres medios puntos al principio y tres medios al final. Entonces, ya hice mi primer medio punto bajo con el color de contraste. Entonces, lo que voy a hacer es que con el color rojo nuevamente voy a hacer mi siguiente orilla, mi siguiente esquina. Aquí vamos a sacar 2 y 3. Entonces tenemos 3 puntos en la orilla y 3 en la otra orilla. Y así es como va a ir quedando. Para nuestra cuarta vuelta vamos a subir con 2 puntos a 2 cadenas, 1, 2. Le damos la vuelta. Volvemos, agarramos lazada, sacamos un segundo punto alto, 1, 2, entramos en el tercer medio punto, 1, 2, y lo que sigue son nuestras cadenas colgantes. Entonces vamos a hacer, de los tres puntos altos, brincamos a las cadenas colgantes y hacemos tres puntos altos en estas cadenas. Uno, dos, y tres. Esta es la secuencia de la carrera número 4. Recuerden, la número 1 van a ser todos medios puntos, la número 2 vamos a hacer un punto bajo en la tercera cadena con las cadenas colgantes, y la número 4 va a ser puntos altos sobre nuestras cadenas colgantes. 1, 2, y 3. Y así va a ir quedando nuestro tejido. Al final se va a ir viendo mucho mejor cuando crece el tejido, pero ahorita el adorno son estas, el color de contraste y esta. Así vamos a hacer toda la vuelta 4. La vuelta 5 va a ser igual que la 3, que van a llegar a la otra esquina y van a subir con medios puntos. Y la vuelta 6 va a ser igual que la 4. Entonces, yo al ancho de mi bufanda, como me gustan grandes, le hice, aquí está, 1, 2, 3, 4 vueltas.
Y así va quedando el contraste. La primera viene siendo puntos altos, la segunda la del medio punto con cadenas colgantes, la tercera los tres puntos altos sobre las cadenas colgantes, medio punto, tres puntos altos sobre las cadenas colgantes, medio punto, tres puntos altos sobre las cadenas colgantes. Cuando hacen toda su tira de cadenas con el ancho que ustedes quieren, nos vemos aquí para hacer lo que es la capa. Regresamos. Aquí yo ya tengo mi tira de mi bufanda, el largo que quería, 201 cadenas, 201 punto alto. Y si pueden ver el diseño, se ve bien bonito, se ven los colores de contraste. Para hacer mi capa pegada de la bufanda, voy a hacerlo al revés. Voy a usar el rojo como medios puntos y el hilo de contraste que usé, que tiene varios colores, lo voy a usar para la capa. ¿Okay? La forma que lo vamos a hacer es, sacan la mitad de la bufanda. Les voy a enseñar con este pequeño modelo que tengo aquí. Pasan la bufanda por alrededor de su cuello. Van a sacar la mitad. Aquí pueden ver, van a marcar la mitad de la bufanda. Se va a marcar la mitad de la bufanda y hasta el mentón. Si lo quieren un poquito más ancho, le sacan un poquito más. Pero yo lo saqué pasando el ancho del cuello y hasta el mentón. Entonces, también se deben asegurar que después que pasen el mentón, agarren un grupo de tres. Si el pasando el mentón, el grupo es de tres, eso está bien. Porque de este lado aquí marcamos, tenemos unas marcas, la vamos a marcar. Este es el centro. Y lo que dio, en mi caso me dio 38 y tuve que agarrar un grupo más de 3. ¿Ok? En este caso ustedes van a agarrar su número que le dio de largo hasta el mentón. Y si queda en la mitad de un grupo de 3, van a agarrar todo ese grupo de 3 para seguir el mismo patrón que hicimos aquí. Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es, tenemos aquí la marca, contamos los 38 puntos con un grupo de 3. En el último grupo de 3, ahí vamos a poner nuestra marca. De aquí a aquí vamos a tejer y vamos a empezar haciéndolo con el color de contraste. Vamos a hacer aquí nuestra fila de medios puntos. Entonces vamos a levantar. Como hicimos las primeras carreras, es lo que vamos a hacer aquí. Es exactamente el mismo procedimiento. La única diferencia aquí es que cambiamos el patrón del color. Aquí vamos a hacer los puntos altos. Comenzamos con los puntos altos. Y después con el color rojo nos va a tocar hacer la vuelta de los medios puntos. Entonces el patrón cambia un poquito y se va a ver se ve muy 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 bonito este patrón. La otra cosa que deben ver es medirse la altura de la cabeza para que la capucha quede bien. Entonces, de aquí que está el cuello, la bufanda, hacia arriba van a medir lo que es la capucha, ¿verdad? Entonces, tiene que dar al mentón un poquito más afuera y hacia arriba. Se la van midiendo conforme van haciendo los puntos hacia arriba. En mi caso, de mi capucha, para darle la altura, yo le di 14 vueltas. Le di 13 vueltas de medios puntos y 13 vueltas de estos puntos altos. Porque lo que vamos a hacer aquí es el mismo patrón que hicimos al principio, como les expliqué. Las 13 carreras de puntos altos comenzando con esta, 13 para arriba. Y 13 de medios puntos. O sea, viene siendo el mismo número de carreras. Igual como hice aquí, 4 de puntos altos y 4 carreras de medios puntos.
Les agradezco mucho que se suscriban a mi canal. Vamos a tener próximamente, mi próximo proyecto es para San Valentín. Puede ser para un buen regalo para simplemente para nuestras amigas, nuestras hijas, nuestra madre. Va a ser un regalo muy bonito. Va a ser de reciclaje. Entonces, y tenemos muchos proyectos más. Así que las invito a darle like y a seguir mirando mis videos de este canal Miriam Creations. Aquí ya vamos a llegar al lado donde tenemos la próxima marca. Cuando lleguemos aquí, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la carrera número 3, que es de medios puntos. Espero que estén entendiendo bien, que viene siendo la carrera de los medios puntos, que es la número 3, y así vamos para arriba creciendo nuestro proyecto. Aquí les voy a explicar la siguiente vuelta. Llegamos a la marca en la bufanda y lo que vamos a hacer es hacemos un punto alto. Quitamos la marca. Estas marquitas son muy de mucha utilidad en estos proyectos donde damos tantas vueltas. Quitamos la marca, hacemos uno, dos, no, más bien una cadena, porque lo que sigue es la vuelta de los medios puntos. Le doy vuelta a mi tejido y hago lo mismo que al principio. Hago el segundo punto, medio punto del mismo color, y el tercero ya no lo voy a hacer con este color, sino más bien con nuestro color rojo, que en estas vueltas para arriba de la capucha nuestro color rojo va a ser el color secundario. ¿Okay? Ahora vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres, brincamos tres, uno, dos, tres, en el tercero clavamos, uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y en el tercero clavamos. Eso lo vamos a hacer por toda la vuelta número dos. Digo vuelta número dos en este caso porque aquí hacia arriba va a comenzar nuestra capuchita. Okay. Entonces 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Al llegar al final tienen que asegurarse también de que les quede en el punto de contraste. Nuestro segundo color en esta vuelta va a ser el rojo, en esta capucha, y nuestro color anterior va a ser el color base. Entonces, las últimas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, aquí me quedan los tres últimos puntos. Mira, vamos a arreglar esto aquí. Aquí me quedan los tres últimos puntos para dar la vuelta. Entonces voy a poner mi medio punto del mismo color de la vuelta de los medios puntos, mi color base, que en este caso viene siendo ahorita está rosadito, meto y saco mi color donde vienen los puntos altos. ¿Ok? Hago el segundo y hago el tercero. Ahora hacemos uno, dos, giramos nuestro tejido y aquí vamos a hacer nuestros puntos altos. Espero que puedan bien. A veces se me corren las manos. Después vienen los puntos altos de adentro de las cadenas colgantes.
1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2 y 3. Y así vamos a hacer todas nuestras vueltas para arriba, igual como hicimos la bufanda. Todas nuestras vueltas hacia arriba, que crezca nuestra capucha. Aquí les voy a enseñar algo. Siempre, cuando somos principiantes o no, lo más difícil para cuando hacemos de diferentes colores es cambiamos los colores, es esconder nuestras puntas. Pero yo escondí todas las puntas porque aquí ya viene el mismo color que el rojo, entonces aquí yo escondo mi color rojo en 1, 2, miren, en estas cadenas colgantes van a venir 3 puntos, entonces ya ese color rojo ya no se va a ver. Aquí va a venir los puntos altos. Entonces, si lo dejo aquí para la siguiente vuelta, lo puedo meter. Y si no, lo escondo en el mismo color. ¿Ven? Se esconde en el mismo color. Así que por las puntas, las dejan hasta el final y eso se esconde ahí. Ya cuando tengamos todas las vueltas de nuestra capucha listas, lo que vamos a hacer es buscar una aguja de coser... lana. Yo tengo esta, está grandecita y el hilo que tenemos ahorita es grande. Yo aquí ya tengo mi capucha, miren cómo quedó, miren qué bonito queda. Esta es la capucha, la vamos a cerrar aquí, y esta es la bufanda, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, nuestro siguiente paso que vamos a hacer es cerrar nuestra capucha. Y esto lo vamos a hacer, le buscamos el derecho y el revés. Forma de buscar el derecho y el revés bien fácil cuando no puedes distinguir los colores, viene siendo, te vas abajo al principio y la primer vuelta de puntos altos viene siendo nuestro frente. La segunda para allá, la tercera para acá de medios puntos, esa es la parte de atrás del tejido. O sea que esta es nuestra parte de atrás y este es el frente. Entonces nos vamos a ir hacia atrás y vamos a coser esta parte. La vamos a coser con nuestra aguja. Aquí yo ya terminé mis vueltas, miren como les dije, el color de... queda bien bonito intercalado los colores. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 con este color. Y después cambié al rojo las dos últimas. Las dos últimas las hice de rojo para que quedara contrastado con este, con la parte del principio, ¿ok? Ustedes pueden combinar los colores como mejor les guste. Si solo quieren hacerlo de un color, perfecto. Pero eso ya es cosa de ustedes. Aquí cerré mi último punto. Y voy a empezar de adentro hacia... de afuera hacia adentro más bien, a coser esta bufanda. A coser lo que es ya la orilla de la capa. Y la forma de hacerlo es, metemos y agarramos las dos hebras. Es importante agarrar las dos hebras. Por el lado del frente, por el lado que nos va a quedar hacia afuera, va a quedar muy, muy, muy bonito. Así que no se preocupen. Todo esto lo vamos a coser hasta que lleguemos a aquí, a lo que es cerrar la capucha. Estas son muy buenas para los tiempos de frío. Ahorita... está muy frío en este país.
y nos podemos hacer cosas muy importantes para nosotras, ya sea para nosotras mismas, para nuestras hijas, nuestros hijos, para regalar, ahora que viene San Valentín's. Estos colores que yo usé son de San Valentín's, de hecho el rosadito claro, café claro, y contrastaron muy bonito con esta lana roja. Un tip que les quería dar es que cuando fui a conseguir mi lana roja en el Walmart que está aquí cerca de mí, encontré este rollo de lana rojo que es abultado y es una muy buena marca en un precio muy cómodo. En Michaels y otras tiendas donde venden productos también para tejer, estaban un poquito muy caros para mí. Para mi gusto, o sea, encontrar este para los proyectos que son grandes como este. Este se llevó 3 rollos y medio de lana. 3 rollos y medio de esta lana abultada. Porque sí crece rápido el tejido, pero al mismo tiempo también se llevó su poquito de lana. Ok, aquí ya vamos a llegar al final. Al final vamos a hacer un remate. Este es el producto final. Así nos quedó la bufanda con capucha. Este es el largo de nuestra bufanda. Y como ven, en la parte de atrás se puede usar la parte de largo y esta como cuello. Esas son dos formas que puede usarla. Así no va a entrar nada de frío. Espero que les haya gustado este proyecto. Nos vemos en la próxima y gracias por darme like.